pasado ya 2 años desde la masacre ocurrida en la localidad de Bavispe, Sonora, en la que murieron 3 mujeres y 6 niños de las familias Levarón, Langford y Miller cuando viajaban en un camino entre los estados de Sonora y Chihuahua, sin que hasta ahora haya sentenciados por estos hechos. Entre las víctimas están la hija y los nietos de mi invitado, Adrián Levarón, activista, quien convocó a la sociedad a un encuentro esta tarde en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México para pedir por un México en paz. Adrián Levarón, gracias por permitirnos conversar. Hace casi una hora emitió la Fiscalía General de la República un comunicado en el que subraya que todos los detenidos por el caso Bavispe, sin excepción, se encuentran ya vinculados a proceso y nadie ha obtenido libertad. Es un comunicado bastante extenso, pero me interesa conocer su opinión, ya que la Fiscalía ha emitido este comunicado hace una hora. Adelante, bienvenido. Lo que pasa es que hay que entender de que, como dice alguien, tengo otros datos. Yo he estado en 5 audiencias donde vincularon a proceso por homicidio a 5 personas. Otras 20 están vinculadas a proceso por delincuencia organizada. Y en la ley mexicana a mí no me dejan coadyuvar. Ni siquiera puedo entrar a las audiencias presenciales de esas 20 vinculados a proceso. Es como una tecnicalidad que existe en la ley. Y una cosa es que en las audiencias que yo he ido, ya van como 6 o 7, porque unas me invitaron de trampita a entrar a las de delincuencia organizada, siempre menciona el juez a más de 100 involucrados, ¿entienden?, en la masacre. Entonces, algunos de estos tienen que ver con que son partes del cártel, aunque no estuvieron en el día de la masacre. Entonces, está muy reburujado decir que ya tienen a todos, pues en todo lo que yo sé, si yo soy de las víctimas que investigan, pues no es verdadero esa aclaración. O a lo mejor ellos ya acabaron y no... Yo sé que a mí me... ¿Cómo? No, le iba yo a agregar que la Fiscalía en el comunicado dice que a los tiempos procesales se les da el seguimiento y la participación que la ley nos permite, y de ello estaremos informando de manera permanente. Eso dice Adrián. Sí, y tiene razón. Tiene absolutamente razón. Pero una cosa que sí hay que aclarar, que también la Fiscalía hace una semana me dijo que todavía había 12 órdenes de aprehensión por ejecutarse. Y algo muy importante aquí que hay que entender, que en la última de las últimas 2, 3 que hicieron, especialmente la del Jaguar, pues en lugar de ir a tocar la puerta y que y dejarse arrestar, los agarró a balazos. Y hubo balaceras y 4, el imputado quedó herido. Estaba por entre la vida y la muerte un ratito. O sea, para arrestar gente hay que arriesgar la vida. Entonces yo sí aprecio mucho el trabajo de la Fiscalía. Yo no quiero poner en lo más mínimo a la Fiscalía, pero tiene razón, la ley a mí no me permite, no soy víctima ante la ley en las carpetas de investigación de los vinculados a proceso por delincuencia organizada. Eso yo lo he dicho y lo he dicho y ellos me lo dicen. Ahí no tienes acceso. Entonces, a mí me tienen cerradas esas puertas. Sí. Entonces, yo no le puedo informar a la ciudadanía qué está pasando en esas carpetas. Entonces, a mí no me pregunten. Pregúntenle a la Fiscalía cómo van esos casos. Porque la Fiscalía... Diga. Hábleme usted del concepto que hoy tiene, después de todo lo que ha pasado, después de estos 2 años, sobre el concepto de justicia en México. Y cuéntenos qué ha pasado con ese pedido que usted hizo a las autoridades estadounidenses, incluso a la vicepresidenta Kamala Harris. No, pues es que está en chino, hombre. La justicia en México, yo no sé medirla, hombre. Yo soy de rancho, o veo muchas películas de John Wayne, o yo no sé, pero aquí parece ser que en México, si la Fiscalía, el Ministerio Público, acepta el caso y empieza y consigue una orden de aprehensión y aprenden a la persona. Aquí en México eso se considera que justice is served, ya se hizo justicia. Y yo no estoy de acuerdo con eso.
No, aquí faltan, no, yo no sé si algún día los van a sentenciar. Hasta donde yo sepa, yo ni siento que van a ser capaces de sentenciar. A estas alturas, yo ya sé, después de 2 años hablan conmigo de procedimientos abreviados, que quién sabe qué quiere decir eso, que este, criterios de oportunidad, y hay cientos de cosas que pues, está muy complejo. Y es por eso que a mí no me dejan entrar en estas audiencias de las carpetas de investigación por delincuencia organizada, porque pues el afectado, la víctima es el gobierno. Si entonces hablamos de justicia, yo hago la pregunta, ¿justicia para quién? A lo mejor yo estoy siendo injusto para hacia la fiscalía, o injusto hacia el presidente, o injusto hacia no sé quién, pero yo sí siento que las víctimas en este caso están, no se les ha aplicado justicia. No, yo no me siento arropado como víctima de la justicia, que estos 20 nietos que quedaron de la masacre, que todo este arrastre que trae este problema haya tenido acceso a la justicia. Desde el lado de la víctima y desde el lado de la víctima más vulnerable. Dime. Por último, Adrián, preguntarle, su pedido a la autoridad estadounidense, ¿qué le ha contestado la vicepresidenta estadounidense? ¿Insistirá Adrián Levarón en apoyo del gobierno estadounidense en este caso? No, en realidad, yo no tengo... a mí sí me habla la FBI, yo tengo ciertos accesos, pero no... Yo no, lo de la presidencia lo ignoro. Yo ahorita estoy buscando que el senador Ken Salazar me dé audiencia. Yo ya le hice la petición por escrito y ya le he llamado 2-3 veces. Esta mañana se dio un enunciado muy poderoso por parte de la senadora Marta Márquez de Aguascalientes con respecto a este caso. Y pasó un punto de acuerdo en el Senado de la República este día, con respecto a que yo necesito que sea más claro la investigación y que haya más transparencia y que haya más apoyo. Entonces, sí hay unas peticiones muy firmes por parte de nosotros. Del lado de Estados Unidos, yo, la mera neta, yo quisiera que se puede decir... fiscal del, vamos a decir, de Brooklyn, me aceptara una denuncia penal en contra de los asesinos de niña. Yeah. Yo no sé por cuál lado, no me quiero meterme por el lado político. Entiendo. Oiga, pues estamos atentos a esta convocatoria que hizo en el Monumento a la Revolución esta tarde y estamos marcando, pues sí, estos 2 años de esa terrible tragedia que enlutó a su familia y otras más. Gracias. Gracias, Adrián Levarón, por esta oportunidad de conversar. Ándele, bendiciones, vengan, traigan una vela y una cobija para amanecernos aquí en esta velada. Y prendan una vela donde estén en el nombre de esta, de Ronita Vive.